Hola, ¿cómo están amigos de Lucha Libre Femenil LLF? by boxeo de Nocaud Informa. Ya es lunes y a continuación les informaré los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Así que si quieres saber cómo le fue a Fabia Apache, Lluvia, La Hiedra, Silueta, Lady Shani y más, no te pierdas esta cápsula de principio a fin y entérate de estos resultados. El pasado lunes 4 de octubre los resultados fueron los siguientes En WWE Raw Shaina Baszler destruyó a Dana Brooke en tan solo unos segundos con un castigo al cuello que no pudo aguantar su rival Rhea Ripley y Nikki Ash defendieron por primera ocasión los campeonatos de parejas ante Natalie y Tamina sin ningún contratiempo Bianca Belair y Charlotte Flair se enfrentaron en la lucha estrella, la cual quedó sin resultado luego de que Becky Lynch atacara a Bianca Belair. De USA viajamos a México, precisamente a la Arena Puebla, donde las gladiadoras niponas superaron a la Jarochita, Dallas y Lluvia. Estos son los resultados del día martes 5 de octubre. En la Arena México, la campeona nacional Reina Isis retuvo su corona ante Marcela. Esto tras la cuenta de 20 segundos, debido a que ambas gladiadoras estaban fuera del encordado, por lo cual la lucha terminó en empate polémico. De México volamos a USA. Cora Jade llegó al ring para enfrentarse a Frankie Monet, quien no pudo doblegar a Jade y esta la llevó con un roll-up a las espaldas planas para la cuenta de 3. De USA viajamos a Guadalajara, México. En la Arena Coliseo, las gladiadoras japonesas se llevaron un triunfo. Después de que te su casa rindiera a lluvia en el centro del ring, por lo cual Stephanie Baker y Darcy Silueta quedaron fuera. Fue una batalla movida, recia y con castigos que hicieron que la lucha femenil fuera de las mejores de la noche. El día jueves 7 de octubre, los resultados son los siguientes: El lienzo charro de Celaya, Guanajuato, se vistió de gala al recibir a una de las estandartes de la lucha libre femenil mexicana y del mundo. Lady Shani, quien encabezó la victoria de su dupla al vencer a una de las tóxicas, la hiedra, y a su pareja. Aquí vemos cómo Shani la llevó al toque de espaldas para la cuenta de tres. Los resultados más sobresalientes del día viernes 8 de octubre son los siguientes. En las funciones espectaculares, el CMLL presentó el Grand Prix donde 14 amazonas lucharon en una contienda de alarido y que fue entre mexicanas versus resto del mundo. Tremendo evento magno que se apuntó el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde la mujer Tapatía y rudaza número 1 Dark Silueta, sacó fuerzas de no sé dónde y eliminó a Tetsukushi cuando había quedado a la deriva contra ella, y por último terminó con Tetsukasa Fujimoto para así proclamarse como la primera amazona en llevarse el primer Grand Prix femenil. Enhorabuena para esta mujer que sigue creciendo como la espuma. De la Catedral de la Lucha Libre tomamos un vuelo a donde comienza la patria, Tijuana, Baja California, para una lucha también de corte internacional. Las mexicanas Fabio Apache y Sexy Star se midieron en una tremenda lucha con la campeona de Reina de Reinas e Impact Diona Purazo y Christy James, quienes salieron vencedoras esa noche. La pregunta aquí: ¿qué luchadora o qué dupla de luchadoras le podrán ganar a la virtuosa Purazo? De Tijuana nos movemos a USA. WWE SmackDown tuvo acción en su torneo femenil La Corona de la Reina, donde Selina B. para proteger su rostro se midió con Liv Morgan, quien... Continuamos con los resultados del sábado 9 de octubre amigos. El Coliseo de la Concordia en Veracruz recibió a la lucha AAA con su evento de Héroes Inmortales, edición número 14 noche donde estuvo en disputa la copa antonio peña que no pudo conquistar sexy star ni queira y se la llevó el exótico y legendario Pimpinel escarlata en ese mismo recinto la hiedra retuvo su campeonato de tercias que ostenta con los mercenarios en otro resultado fabio pache no pudo salir victoriosa junto a sus compañeros ya que la tercia del hijo del tirantes se llevó la lucha para finalizar aquí, la tercia de Lady Shani tampoco salió victoriosa. Cayeron ante la tercia de Chica Tormenta. De Veracruz nos movemos a San Luis Potosí. Las rudas Stephanie Baker y la caribeña Dallas se enfrentaron a Lluvia y la Jarochita, quienes fueron doblegadas. Al final de la lucha, las rudas retaron a las monarcas por ese título nacional de parejas que ostentan. De San Luis viajamos a USA. La virtuosa Diona Purazzo derrotó. Por la vía de la rendición a Masha Slamovich. En una lucha muy buena que no fue titular. Vamos a finalizar con los resultados del domingo 10 de octubre. En los domingos familiares del CMLL. La reina Isis y Dark Silueta superaron a Momokogo y Tezukushi. Con un par de suplex. Llevándose de la victoria junto a Princesa Suhei. Del área de México nos movemos hasta el oriente de la ciudad. Ahí se enfrentaron Miss Delicious, Miku y Susilov. Frente a Diosa Quetzal, Lolita y Jesse Jackson. Estas últimas salieron con la mano en alto en una trepidante lucha. Con esto llegamos al fin de esta cápsula. No olvides darle un like al video y dejarnos todos tus comentarios, así como suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Tengan una excelente semana.